Sigue siendo como todo un reto. Todos Claro. los días es un reto. Todos los días vamos viendo los índices delictivos, baja, sube, pero tenemos detectados los lugares de mayor incidencia. El reto más fuerte y más responsable que tenemos de mayor preocupación y ocupación de los alcaldes es la seguridad. Seguridad. Si hay seguridad, hay inversión. Si hay seguridad, hay tranquilidad. Si hay seguridad, hay mejores condiciones de vida de nuestros habitantes. Entonces, esa es la prioridad. En principio, lo que busco antes de llegar al gobierno es llegar y fortalecer la seguridad pública. ¿Cómo? Generando rápidamente, cómo generar, entregar unidades totalmente renovadas, nuevas. Y entregué 172 unidades nuevas entre Sentras, carros compactos, camionetas pickup, RAM, motocicletas, cuatrimotos. Fortalecí el tema de seguridad porque tenemos que darle la fortaleza primero a los elementos. Les dimos uniformes, les dimos botas, les dimos chalecos antibalas, armas cortas, armas largas, municiones, con la finalidad de que se pudiera sentir la presencia de seguridad. Hay un tema, cuando hay un vacío de poder entre un presidente en funciones y un Exacto. electo, todo se desequilibra. Entonces eso provoca que se genere una situación complicada y más que mi municipio es un municipio en la tierra de en medio. Tengo 8 demarcaciones que rodean a mi municipio. Y algo más que logré en conjunto con otros alcaldes, fue una propuesta que hicimos y creamos la Policía Intermunicipal. Ese es un hecho que hemos logrado con el presidente de Nicolás Romero, el presidente de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez, de Nicolás Romero, Armando Navarrete, Carla Fiesco, la presidenta de Coatzacoalcos, Izcalli, y tu servidor. Iniciamos un proceso de policía intermunicipal. ¿Y a qué se refiere? Que tenemos una policía específica para cuidar las zonas limítrofes de nuestros municipios. Se acaban de adherir Cuautitlán, México, y Tepotzotlán, que somos de los municipios que estamos pegados a todo lo que es el periférico. Tenemos las zonas de mayor dinámica económica en los centros logísticos de Cuautitlán, de Cuautitlán, México, de Tepotzotlán, de Atizapán y Tlalnepantla. Y eso ha permitido que esta policía intermunicipal no se politice, porque somos de diferente partido, entre Morena, Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI. Pero aparte las unidades dicen policía intermunicipal, no dice policía de Los tres Atizapán, colores de ni. Tlalnepantla, no. Y ese acuerdo jurídico, instrumento, permite que haya operativos, que esa policía intermunicipal pueda haber una persecución, haya detenciones, haya un operativo permanente. Acabamos de hacer el operativo del Buen Fin y déjame decirte que hubo saldo blanco en toda la región. Y estamos previendo lo de vacaciones, el aguinaldo. Y esa policía intermunicipal va a ser un blindaje carretero, un blindaje de fronteras, que si sucede un incidente como los que ya sucedieron en Nicolás Romero, una persecución con hombres armados, se detienen en Atizapán y Tlalnepantla la refuerza y resulta que eran hombres ya con órdenes de aprehensión por homicidio y están en el reclusorio. Estamos en el proceso de la interconexión entre los C4 que tenemos cada mando para conectarlos al C5 del estado y poder hacer un blindaje en estos 6 municipios. Y de esa manera ir invitando a más municipios, porque es un tema fundamental la seguridad en los municipios que nos divide una calle. Y ha tenido mucha fortaleza la Policía Intermunicipal. Hoy cuenta ya con 138 elementos y cuenta con 37 unidades que hemos aportado cada municipio para cuidar esa zona limítrofe de estos municipios. Seguir impulsando el programa de seguridad con todas las zonas que rodean al municipio. Tengo acuerdo con Ecatepec, diálogo con Ecatepec, dialogué con el delegado de Gustavo Amadero, con Chiguil, con Margarita Saldaña de Azcapotzalco, que mañana entregamos juntos una avenida que colindaba entre Azcapotzalco y Tlalnepantla deshecha, ya la rehicimos juntos, y temas de seguridad, con Naucalpan, con Angélica Moya, con todas las zonas limítrofes. La fortaleza de la seguridad va a ser constante. Vamos a conectarnos nuestros C4, como dije, en tecnología. Otro tema importante que tenemos que seguir apuntalando en el municipio es la confianza de los inversionistas. Mi municipio aporta el 12% del Producto Interno Bruto del Del Estado. Estado. ¿Y eso qué es? Generar confianza en los inversionistas, en los desarrolladores, en las unidades económicas que generen empleo, que haya dinámica económica.
Y es lo que yo trato de hacer, darles confianza, darles incentivos fiscales, darles la oportunidad de renovar licencias, de darle la oportunidad de que se instaure la industria, la empresa. Y también como lo estoy haciendo, con un ambicioso programa que ya iniciamos de rehabilitar casi 1 millón de metros cuadrados de pavimentaciones. Nuestras calles están deshechas. Si tú das una vialidad importante sobre las zonas de mayor circulación y le das seguridad y le das una certeza de imagen urbana limpia, con pastos cortados, con espacios públicos recuperados, luminarias, pusimos 20.000 luminarias LED en estos 11 meses, le das una imagen distinta, le das confianza. Primero a la gente, después al que invierte, que es el que hace la economía, pero todo invierte en seguridad. Yo estoy muy contento, estamos a 11 meses, el día primero de diciembre, al día primero de enero es el año, pero tengo nuevamente la oportunidad de ser alcalde y en este periodo he trabajado con mucho ímpetu junto con todas las áreas del gobierno, junto con el Cabildo, el organismo operador del agua, el DIF municipal. Y hemos hecho acciones muy concretas en temas de seguridad, que es un tema fundamental y clave en todos los municipios, particularmente en el mío. Temas de educación, temas de salud, temas de rehabilitación de parques, jardines deportivos y avenidas dentro del territorio municipal. Y también un tema importantísimo de inversión en infraestructura hidráulica, como reparación de bombas, cárcamos, desasolves, cambio de redes del agua, bombeos, estamos perforando pozos de agua, puse 20.000 luminarias y muchas cosas que hemos venido haciendo durante estos 11 meses de gobierno. Quienes nos dedicamos a la vida ya pública, política, la medición o la calificación del ciudadano, y hoy más que nunca estamos expuestos en cualquier momento a la actividad que hacemos o dejamos de hacer, es el que cómo actuamos, qué es lo que hacemos y por qué lo refiero. Porque yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal hace 15 años, que la gente me dio la confianza, y hoy que nuevamente acudo a las comunidades, a las calles, hace algunos meses, la gente, fíjate que algo importante, no cuestionó si había una alianza entre qué partidos, sino la gente me saludaba, algunos me decían, ay, qué bueno que estás tú, qué bueno que estás en el PAN, que regresaste al PAN. Yo hoy soy priista, es un gobierno tlanepanta priista, pero la gente al final me identifica, no he dejado de hacer presencia en el municipio.